pescan un poco de tejido. Como muestra, como biopsia. Muestras, ya, y las mandan a biopsiar. Exacto. A ver si es que tienen células cancerígenas o no. O si hay células precancerígenas, pero en el fondo siempre buscando eso, Claudita. Claro. Siempre en medicina es bueno aprender que tengo que buscar lo peor para descartarlo, porque sí, encontrarse con lo peor no es ninguna gracia. Y la gracia es detectarlo a tiempo. Entonces, con la biopsia yo detecto si es que hay, bueno, el patólogo, el que hace las biopsias, la analiza en el microscopio, detecta si hay precáncer, si hay células sospechosas, si hay inflamación, etc. Y es este lo importante examen, de ir biopsias. Eso te iba a decir. Y este examen, en caso que yo, ya, yo me hice la endoscopía, ajá, porque tenía reflujo y quiero cachar cómo estoy. Si me mandan a biopsia y encuentran células cancerígenas. Ya, buen punto. ¿Es importante el diagnóstico a tiempo? ¿Tienes probabilidad de tener tratamiento y sobrellevar bien un cáncer de esófago? ¿Importa el tiempo? Siempre, siempre, Claudita, en todo tipo de cáncer, de tiroides, de próstata, de mama, de lo que sea, el tiempo es súper importante. Porque mientras antes actúe, evito que se vaya extendiendo hacia los lados, o sea, creciendo, o que también vaya expandiéndose a otros órganos y comprometiendo el cuerpo, que se llama en el fondo lo que muchas veces le llamamos ramificación o metástasis. Claro. Entonces, actuar a tiempo es súper importante. Hay algunos cánceres más lentos, por ejemplo, el cáncer de próstata es más lento, se demora en expandirse, en crecer y ramificarse. Claro. Lo mismo con el cáncer de tiroides. Hay otros que son súper agresivos, el cáncer de páncreas, por ejemplo. Claro. Pero volviendo un poco al cáncer de esófago, yo diría que uno de los agresivos, pero es lento en aparecer de precáncer. A cáncer se demora muchos años, yeah, no es algo rápido. O sea, si yo tengo hoy día precáncer, como el esófago de Barrett, me voy a demorar varios años en llegar a cáncer. Pero no tengo que tirar el elástico por dos motivos. Porque cuando me hicieron la biopsia, yo no sé cuánto tiempo llevo con el precáncer. Claro. Entonces no sé qué tan cerca del cáncer estoy. Y por otro lado, porque se puede quitar. El esófago de Barrett, que es el precáncer, sí se puede quitar tratando lo que comenzamos a conversar, que es el reflujo. Si yo trato el reflujo, evito que se siga quemando el esófago, detengo el daño y el cuerpo empieza a repararse. Así que es súper súper importante lo que tú mencionas, Claudita, que es actuar a tiempo. Actuar detectándolo a tiempo. A tiempo. Sí. Pero ya. Pero en el fondo el universo de pacientes potenciales a tener una enfermedad así sería un síntoma del reflujo. Digamos, si yo no tengo reflujo, no debiera por qué ser tema en mi cabeza el esófago. Totalmente de acuerdo. Ah, ya. Salvo que hay personas que mucho reflujo no sienten, no lo sienten las molestias, que son las personas que están en sobrepeso. Ya. Porque hay que pensar que el sobrepeso, igual, esta guatita que está en exceso de volumen, me está presionando el estómago y quien presiona una botella va a estar habiendo un poco de reflujo. Puede haber molestias o puede que no hayan molestias. Entonces yo, si estoy en sobrepeso, le recomendaría a quien me está escuchando en este minuto que se tome sí o sí una endoscopía de vez en cuando. O una vez a la vida, por lo menos. ¿Qué alimentos tenemos que tratar de evitar si tenemos reflujo ocasional? Comenzando con los alimentos que son de lenta digestión, o sea, los que están mucho tiempo en el estómago, o sea, alimentos grasos. Ya la carne. La carne con grasa, porque la carne, sí, en sí son proteínas. Sí. Cuando viene con grasa, es la grasa la que hace más lenta la digestión. ¿Ya? Y finalmente aumenta la cantidad de exposición de que el ácido suba, porque estamos más tiempo que los otros alimentos. ¿Los quesos, ponte tú? Los quesos, pero en cantidades grandes. O sea, un trozo de queso en general no me va a causar reflujo o acidez. Ahora, si eso me ocurre a mí en este momento, comí un trozo de queso y me dio acidez, obviamente evitarlo, pero ojo, ir al médico, porque una persona no debería ocasionarle esto, un trozo de queso. Ya. Me refiero a comidas altas en grasa, me refiero... Como el bistec a lo pobre. Bueno, pero si la carne no tiene grasa tampoco. Ya, pero a ver, ¿qué grasa para ti? ¿Qué es grasa para pero Julio? Es que el bistec a lo pobre. ¿Qué me estáis diciendo? Ya, pero el bistec a lo pobre tiene cebolla frita, huevo frito, papas fritas. Sí. Y el bistec. Claro, pero si las cebollas grasa no tienen. El bistec, si la carne en sí, si es un corte sin grasa, tampoco va a tener mucha grasa. Si no es tan maligno el bistec a lo pobre. ¿Y a qué te referías? Por ejemplo, los porotos con longaniza. El choripán, la longaniza. La longaniza, en general, los embutidos tienen mucha, sí, grasa. Quesos, por supuesto que tienen grasa, pero estoy hablando de grandes cantidades. Pero, ya, por ejemplo, un porotos con longaniza, nadie se come un pocillo, no, un plato. Ahí tenemos un gran aporte de grasa, por ejemplo. Por la longaniza, ¿cierto? Es más, sí, por la longaniza, porque los porotos grasas no tienen tampoco. O sea, cualquier preparación en el fondo que tenga embutidos... Embutidos, debiera ser, que más tenga grasa. Hueso... Porque el hueso, mucha gente le pone hueso. La cazuela de vacuno, me voy a decir que también es grasienta.
pero cuando le pongo el hueso de del vacuno, pues, cuando le pongo, es que no es obvio, hay gente que la cocina sin hueso. De hecho, yo cuando la recomiendo comer sin hueso, cuando la persona tiene alto el colesterol, por ejemplo. Pero su osobuco es pura bueno, grasa. Si eso es rico. No, te lo pregunto sí. Porque son comidas de esta época. Sí, claro. Cuando hace frío, exacto. Cuando llueve, uno se come la cazuela, se come el poroto con longaniza. O sea, qué mejor que hablar de las cosas que hoy día son. Exacto, Claudita. El osobuco tiene mucha grasa. El hueso que sea, del animal que sea, tiene grasa. Ah. Eso la gente como que no lo sabe mucho. No. El hueso tiene grasa. Por lo tanto, si yo cocino con hueso de vacuno, de pollo o de lo que sea, va a liberar grasa, lo van a absorber los alimentos, la papa, la carne, etcétera, además de la grasa que queda flotando. Mucha gente dice, yo le saco la sí, grasa. Sí, pues yo te iba a decir eso. Y, sí. Pero la papa, el zapallo, absorben el choclo. Igual. Absorben grasa. Mira. Por eso queda más sabroso si la comida con hueso es más sabrosa, porque sí, los humanos genéticamente nos gusta la grasa. No lo critico, a mí también me gusta. A mí me encanta. A mí también me gusta. Lo que pasa es que me tomo exámenes de colesterol para saber si estoy pasado o no. Claro. Y sé si tengo problemas gástricos para evitarla un poco. Pero hablando de las cosas como son, eso sí, es. Entonces, las comidas grasas habría que evitarlas. Ya, el alcohol. El alcohol, por supuesto, porque el alcohol irrita, quema el esófago y el estómago. Los otros irritantes gástricos, me refiero al ají, por ejemplo, ya. El cigarro. La gran pregunta que me hacen, pero doctor, ¿cómo me llega cómo el humo del cigarro me afecta al estómago si yo estoy respirándolo? Pero el esófago sí. ¿O no? Es no, que porque si va por las vías respiratorias. Sí, entonces la pregunta es ¿cómo afecta? El humo del cigarro trae nicotina. ¿Sí? La nicotina se absorbe en los pulmones y circula por todo el cuerpo. Desde ahí que el humo del cigarro, la nicotina produce cáncer de próstata, porque el humo nunca ha llegado a la próstata, pero sí la nicotina. Produce cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de todas partes, no solamente en la vía aérea. Y la nicotina también aumenta la producción de ácido en el estómago. Entonces, produzco más ácido por la nicotina que llega a través de la sangre. O sea, cualquier persona que tiene reflujo, ojalá intente evitar el alcohol, el cigarrillo, las grasas. Exacto, las frituras también, por el aceite puntualmente, sí, los aceites quemados. Y la cafeína. La cafeína en todas sus versiones. ¿Qué cosas tienen cafeína? Obviamente, el café. Sí. El té verde también tiene cafeína. Mira. Sí, el té verde tiene harta cafeína, por eso la ocupa la gente para adelgazar. Claro. Porque la cafeína acelera. Me acelera, exactamente. Y como me acelera, hace que me empuja el cuerpo a funcionar más, me empuja el corazón también a funcionar más y va quemando grasa. Y las bebidas energéticas tienen cafeína, las bebidas colas tienen cafeína. Ya, ¿y qué pasa con el...? Porque mira, te voy a hacer una pregunta que van a decir, ¿quién le pregunta eso? Pero a veces tiene que ver, el deporte, el moverse, ¿tiene algo que ver con el reflujo o nada que ver? Sí, buena pregunta, pero cuando he comido. O sea, comer y salir a hacer deporte es pésimo. Yeah. Porque en el fondo tengo que darle al estómago el tiempo para que digiera y al moverme lo estoy presionando, porque cuando uno camina presiona el abdomen. De hecho, se recomienda a las personas que son estíticas salir a caminar porque el movimiento del abdomen, de las piernas, el movimiento del abdomen va estimulando el movimiento del intestino. Claro. Por lo tanto, sí estimulo el estómago y lo presiono al caminar. Conclusión, si he comido y salgo a caminar, por supuesto, una caminata rápida y esforzada, no una caminata lenta. Subir un cerro, ya. ¿Y las especies, cuando uno le gusta alinear harto las cosas? Independiente del ají, porque el ají ya tiene un efecto picante, ¿cierto? Ajá. Pero ponerle especies, comino, pimienta, esas cosas. No deberían dañar el esófago, pero sí el ají. Ya. Porque... Y pequeño paréntesis, el ají es un sabor, te pregunto, Claudita, tenemos sabor ácido, sí. Sabor salado, sabor dulce y sabor amargo. Sí. Lo picante es un sabor. ¿En qué entra? Chachachachán. ¿En qué entra? ¿Tú a ver, tienes qué la usted en la casa? Sí, la tengo, por a supuesto. A ver, dale, responde. La respuesta es que no es un sabor. Lo picante son heridas. El sabor picante no existe, no es un sabor. ¿Dónde? ¿La lengua? Donde esté, en este caso en la lengua. Ah. Lo picante, que es rico, son micro heridas, pequeñas heridas que alcanzan a hacer un dolor tan suave que uno lo siente rico. No existe el sabor picante. Uno le dice sabor picante, pero la lengua no detecta lo picante. El picor son pequeñas heridas, por lo tanto sepamos que el ají produce heridas. Y si me produce herida en la boca, me va a producir heridas en todo el trayecto por donde ustedes saben que sigue. Ahora entiendo incluyendo todo. El esófago y el estómago. Ahora entiendo todo. Cuando he dicho esto, siempre me dicen, ahora entiendo todo. Sí, porque claro. Porque es fácil entenderlo. Es que uno no se imagina eso, bueno. Claro.